Creo que uno de los puntos también de referencia para meternos en el tema Qom, nunca nos va a alcanzar un programa, obviamente, ¿no? Es un tema para seguirlo, pero por lo menos para darle alguna especie de coyuntura, es la cuestión mediática, ¿verdad? Hay una, desde que está este rompimiento del kirchnerismo con la comunidad Qom, y esto que bien certifica Claudio Morgado, ¿no? Cuando dice que la orden llegó directa desde arriba de que se cortara la relación, hay una demonización constante de la figura de Félix Díaz y de la comunidad Qom como que son permanentemente llevados de las narices por la derecha, ¿verdad? Si no es una foto con el ahora enemigo Moyano, digamos, es la foto con Sergio Massa. Si no es los encuentros permanentes en los noticieros de TN, es estas charlas a veces con algunos políticos que efectivamente son parte de la herencia racista y xenófoba de Argentina, pero que quieren amigarse con los Qom para mostrarse críticos al gobierno nacional. ¿Cómo trabajás eso? Vos, como líder y una persona que ya tiene bastante experiencia, ha visto todo este manejo, ¿cómo ustedes lo van evaluando? Sí, la verdad que es un tema muy complejo, muy difícil, porque nosotros no conocemos ese campo. Es un campo que para nosotros es un campo minado. Uno nunca sabe hasta dónde puede llegar, porque constantemente los riesgos están latentes y no es fácil manejarse en relaciones públicas con diferentes sectores, actores sociales, políticos. Y eso me ha hecho mucha preocupación referente a la lucha que venimos haciendo. Porque yo lo que quiero es acercarme a todas las personas que abren sus puertas de querer informarse de qué es lo que se trata esta oposición, la violación de los derechos indígenas, que tiene que ver la violación de los derechos humanos. Y no estoy buscando una alianza política de ningún sector, porque yo veo que la política partidaria no tiene una madurez de respetar las diferentes culturas, sino es una forma de dominación. Cualquier sea el partido, grande, chico, mediano, siempre tiene ese pensamiento de dominar y adueñarse de nosotros. Entonces nosotros hemos pasado en diferentes partidos políticos de diferentes extracciones, lo conozco perfectamente, ¿qué piensan de los políticos con los ciudadanos, sea indígena, abogados, médicos? La política lo destruye la dignidad del ser humano, porque ¿cómo puede ser un gobierno democrático que está en Formosa, que se dice democrático, compra a los jueces, compra a la policía, la gendarmería, se adueña de todo? Entonces muchas veces los hombres que se formaron, intelectuales, científicos, que debería ser los garantes de la vida de la sociedad civil. Sin embargo, son los que justifican la decisión de un gobernante para decir esto hay que hacer, está bajo ley, está amparado por la protección del medio ambiente, y se quiere justificar esta violación. Y eso, para nosotros, tenemos que trabajar juntos para cambiar esa mirada de que los gobiernos sean dueños del país, sean dueños de los ciudadanos. Si nosotros no hablamos del tema porque queremos defender un partido que nosotros pertenecemos, creo que no es bueno. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos hacen pelear internamente. Un partido chico tiene varias ramas, igual que la Iglesia Católica, tiene muchas ramas, iglesias evangélicas. Todo lo que es una agrupación, siempre hay una interna. ¿Por qué? Porque los intereses son personales, intereses egoístas, que afectan nuestra existencia. Entonces, esa búsqueda de diálogo con todos los sectores es la única manera de poder discutir una política sana, integral, que sea humana, que tiene que estar centrada por la vida. Y no de un color político o de una camiseta, sino está centrado en la vida misma de los seres humanos que habitan en este país. Porque no podemos ser extranjeros de nuestras propias tierras,
tenemos causas penales, nos persiguen por la justicia, por pararnos enfrente de la policía, por no obedecer lo que el comisario dice, que tenemos que salir de nuestras tierras, y eso estamos recibiendo un costo muy elevado, porque perdemos 30 hermanos en esta lucha. En 3 años hemos perdido 30 hermanos por diferentes motivos: homicidio, accidente, muerte natural, que ellos dicen que son muertes evitables, como la tuberculosis, la falta de agua, la falta de montones de recursos que podría abastecer el Estado. Entonces, esa necesidad que nosotros tenemos en los territorios indígenas, necesitamos el apoyo de todos los legisladores para que pudiera cambiar esa situación crítica que viven los pueblos indígenas, y no pararme delante de un partido político o un referente, ya nos tildan de opositores, oficialistas o de ser antidemocrático. Lo que queremos es hacerles saber qué es lo que nos preocupa. Nos preocupa nuestra inhumanidad, porque ya no queremos ser miserables. Queremos tener la dignidad como ser humano, tener un trabajo, tener vivienda, tener salud, educación, tener el territorio amplio para poder subsistir y desarrollar nuestra cultura a través de las prácticas ancestrales que hemos vivido históricamente y seguimos practicando, esa relación que nos legaron nuestros antepasados. Entonces el Estado lo que hace es matarnos con la negación de esos territorios que hoy está en manos de empresas multinacionales. Esto que hablabas vos de las guardias blancas que empiezan a aparecer como pequeños grupos parapoliciales que hostigan a las comunidades. Y la verdad que es un tema que preocupa también, porque en varias ocasiones han contratado sicarios para que me maten. En muchas oportunidades me han hecho mandar a matar un sicario del Paraguay que fue contratado por la misma policía, y también fui investido por vehículo en 3 oportunidades. La última que tuve fue en el 2012, de la cual sí salió a luz, porque ya teníamos esta causa en la Corte Suprema, y el resto que pasé creo que no fueron como noticia, porque estábamos ahí en el monte sin tener la posibilidad de denunciar esa violación de los derechos humanos. Entonces, el riesgo que siempre corre es latente, porque me consideran como enemigo número uno del gobierno por decir las verdades de las violaciones que nos hacen constantemente. Entonces, la alianza que tiene Gilduín Fran con el gobierno nacional hay una similitud bastante grande. Entonces, eso es lo que nos duele más, porque debería ser el garante del cumplimiento del respeto hacia los pueblos indígenas. La aplicación del derecho indígena se tiene que aplicar y no justificar el despojo. ¿Por qué? Porque no se puede ocultar estas cosas, porque son violaciones de los derechos humanos, y los derechos humanos, según se escribe y se entiende, de que es universal. Entonces, ¿para quién está destinado esa universalidad de los derechos humanos, si se habla solamente de los que tienen plata, o se habla solamente de la gente que está con el poder político? ¿Para quiénes? Y eso a veces preocupa, porque el mismo doctor Martín Fresneda fue a la comunidad COM a visitar para informarse, y me dijo: Félix, acá nadie te va a sacar las tierras, porque esa tierra es de ustedes, nacieron y criaron acá, y nadie te puede condenar como usurpador. Félix, te agradecemos mucho el tiempo. Este último relato nos ha sido bastante conmovedor, sobre todo por la utilización correcta de los términos que en Argentina siempre se dedican a páginas sensacionalistas y no a la realidad concreta de los pueblos que luchan. El hecho de que ya se incorpore el sicariato en las policías fronterizas, un tema que obviamente nos comprometemos a estar siempre como tribuna de resonancia para los pueblos originarios. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por el espacio, y saludo a todos los compañeros que también luchan y defienden la vida por los demás.
Nosotros nos encontramos la semana que viene, esperemos con otro programa de esta calidad acá por nuestro canal con más Cartago. Queremos agradecer profundamente a Juan Ramírez que hizo posible el encuentro con Félix Díaz. Hasta la semana que viene.